En el nombre de Dios comenzamos este café católico. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo prepararme para la cuaresma. Pero antes de prepararme para la cuaresma, tengo que saber algunas cosas sobre la cuaresma generales. Miren que yo, que voy a algunos pueblos de Guerrero y fuera de aquí también, muchos sacerdotes pensamos que ustedes ya lo saben todo y por eso no les enseñamos muchas cosas básicas. Los sacerdotes pensamos que la gente ya sabe los misterios de la Virgen María, que la gente ya sabe el significado de la misa, que la gente ya sabe manejar la Biblia, que la gente ya sabe qué significa la cuaresma. Y, oh sorpresa, yo a veces me he acercado a los más allegados a una iglesia, o sea, las catequistas, los sacristanes, los ministros, las ayudantas del padre, y les pregunto: oiga señora, ¿qué es la cuaresma? No, pues dice, pues la cuaresma es una época para comer comida de vigilia. Ah, pues está bien. ¿Pero qué significa cuaresma? No, pues es el tiempo en el que Cristo sufrió, dice la gente. No, pero ¿qué más? Y hasta ahí. Fíjense, y eso dicen los allegados. Ahora, ¿qué dirán los alejados? Pues nada, no saben. Nomás van a la hora, a la Semana Santa y ¡ay, qué bonita estuvo la Semana Santa ahí en mi pueblo! Sacan al Padre Jesús y lo cargan y está bien bonito. ¿Pero qué significa eso? Sabe, pero me gustó mucho. Y entonces nos quedamos con el espectáculo, nos quedamos con lo que se ve, nos quedamos con el adorno de las flores, nos quedamos con pasear al Cristo, con pasear a la Virgen, ¿sí o no? Y se nos olvida lo esencial de la cuaresma y de la Semana Santa. Miren, la cuaresma significa 40 días que abarcan desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos. Son 40 días. Desde el miércoles de ceniza, se lo repito, hasta el domingo de Ramos, que entra Jesús victorioso, glorioso y aplaudido por el pueblo a Jerusalén. Pero estos 40 días tienen un gran significado para la iglesia. Quizá el tiempo más fuerte que muchas personas viven bien es el tiempo de la cuaresma. Ustedes que vayan el miércoles de ceniza a misa, yo creo que van a ir a misa, yo les invito aquí al santuario, es el miércoles 14 de febrero, no se les va a olvidar, se van a darle un beso a su amor y luego se vienen a que les ponga yo la ceniza. ¿Sale? Ya muy besados, muy apapachados con sus amigos, muy comidos porque se fueron a comer, bueno, pues luego se vienen al santuario para que el Padre les ponga, donde ustedes quieran ir a ponerse la ceniza, a mí, yo no soy celoso, donde cada quien quiera, nomás que aquí el Padre sí pone la ceniza, a veces en otros lugares les toca que se los pone su comadre, ¿sí o no? ¿Y es válido? Bueno, ahorita vamos a entrar a esos detalles, espinosos, ¿vale? Pero es importante tener todos estos detalles. Entonces, voy a hablarles del significado de la cuaresma, los 40 días. Vamos a hablar sobre las tres tentaciones de Cristo que nos marca el Evangelio de San Mateo, con el que se inicia la cuaresma. Y vamos a hablar la necesidad de ayunar, de la abstinencia y del apartarse del mundo. Vamos a hablar sobre los ejercicios ignacianos, que a lo mejor algunos de ustedes ya fueron a ejercicios de San Ignacio de Loyola. Los que no han ido, les voy a platicar y se les va a antojar ir. Van a ver ahorita que sí. Miren, antes que nada, la cuaresma, 40 días, de ahí viene, 40 días. Cuaresma, miércoles de ceniza a domingo de Ramos. El miércoles de ceniza estamos obligados a ir a recibir la ceniza. Puede recibirse la ceniza dentro de la misa o fuera de la misa. ¿Quién está obligado a recibir la ceniza dentro de la misa? Todos. Todos estamos obligados, de preferencia.
a recibir la ceniza dentro de la misa. Porque hay mucha gente muy comodina que últimamente quiere llegar y nomás que se la ponga el padre y se da la vuelta y se larga de ahí, ¿sí o no? Quieren todo rápido así, ¿no? O sea, rápido, rápido. Y luego van a una parroquia y ven el filonón, dicen, no, 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 no. Yo llevo prisa. Bueno, pues todo el mundo lleva prisa. Tú y el que está delante de ti y atrás de ti también lleva prisa. No, pero yo quiero que me la pongan rápido, yo tengo mucho que hacer. Me salí del trabajo a nomás a eso, tengo que correr. Yo veo muchas que se salen a comer y se sientan y se arranan en un restaurante y no llevan prisa. ¿Sí o no? ¿Sí? Y se salen todos los días. Todos los días se salen a comer. Yo a veces que voy hasta en el banco, me toca ver cuando veo una cajera, digo, todas las demás están echándole al taco ahorita. Y les vale que esté la gente ahí cobrando sus quincenas o sus dólares o lo que sea. ¿Sí o no? ¿Eh? Vamos a una oficina de gobierno, la que ustedes quieran pensar, y resulta que no están porque salieron a almorzar. Y cuidadito que les digas que no. Y para la ceniza, tienen que pedir permiso y rápido, rápido, porque no me dan mucho rato permiso. Bueno, pues, y luego, recibir la ceniza, escúchenme muy bien. Padre, ¿es pecado si no recibo la ceniza? No, no es pecado. La ceniza es un sacramental. A ver, díganlo bien, sacramental, no sacramento. Sacramentos nomás son 7. Los sacramentales son primos hermanos de los sacramentos, pero no son sacramentos. Es decir, es lo que antecede al sacramento o lo que lo sucede después de o antes de. Por eso, ¿ustedes pueden recibir la ceniza en manos de quien sea? Sí, de quien sea puede recibir la ceniza. Pero se recomienda que sea de un consagrado. Y un consagrado abarca un sacerdote, un diácono, un obispo, una religiosa, una monjita también es una consagrada. Padre, ¿y los ministros extraordinarios de la comunión? Bueno, ellos prestan un servicio a la iglesia muy importante, pero no son personas consagradas. ¿Sí me entienden? La consagración se da cuando aquella persona consagra su vida a Dios y a su servicio. El ministro extraordinario de la comunión consagra su vida por un año. Y al año, si ya no quiere, pues ya no es ministro. O si el padre le dice que ya no, pues ya no es. Es decir, no es un consagrado, es un servidor de Dios muy bueno, que es fundamental. El día que yo tenga ministros extraordinarios de la comunión, son de gran ayuda. ¿Qué les corresponde a los ministros extraordinarios de la comunión? Les corresponde ayudarle al padre a dar la comunión si hay muchísima gente. Yo aquí todavía los aguanto a ustedes, ¿sí o no? Todavía yo puedo. Yo digo, no, pues mientras yo pueda, pues órale. Cuando no puedo, le habla a una monjita, véngase, vámonos. ¿No? Pero la principal función de los ministros extraordinarios de la comunión es llevar la comunión a los enfermos, a donde los sacerdotes, por nuestras múltiples ocupaciones, no podemos llegar. Ese es su principal trabajo. Yo el otro día fui a una parroquia aquí de China. Fui aquí cerquitas, aquí, ¿saben dónde? Y hubo una misa como con 15 gentes. Y el padrecito celebró la misa, yo estaba pasando y vi, sin querer queriendo, me asomé. Uy, dije, qué aburrición celebrarles a esas 15 viejillas que ya ni oyen nada. Entonces, le celebró la misa a las 15 viejitas, que yo creo que ya ni oían. Y luego el padre se sentó y mandó al ministro a dar la comunión. Y yo dije, bueno, pues el padre está jovencito. Eso le toca al padre. Es decir, el ministro solo debe dar la comunión cuando el padre no pueda, porque está enfermo, porque es muchísima gente, ¿no? Porque eso le toca al padre. Eso me toca a mí, ¿no? Bonito, yo me voy a andar vendiendo tacos dorados ahorita, ¿no?
o chicles en la puerta. No, el padre le toca celebrar la misa, ¿sí o no? Ya si alcanza y al final, pues si puedo les ayudo, pero zapatero a tus zapatos. Al sacerdote le toca dar la comunión en misa. Solo cuando el exceso de gente lo abarrote, bueno, pues le pide ayuda a alguien, ¿no? Para eso están ellos y no se tienen que sentir mal. Porque el otro día fui a una parroquia rural, aquí cerquita de Chilpancingo, me invitaron, y la que es ministra me trajo a nuestro Señor, fue a traer a nuestro Señor, ¿no?, al sagrario, lo trajo, lo puso en el altar, y luego ya me fui yo a dar la comunión y se quedó con la mano así, ¿verdad? Y me dijo, no voy a dar la comunión, no, yo puedo. Pero es que aquí la costumbre es que yo dé la comunión con el Padre. Pues malvada costumbre, cuando yo venga, no. Porque yo puedo, no es hacerte una grosería, ¿verdad? Mejor ten, ayúdame a cantar. Sí, porque no puedo dar la comunión y estar bendito, bendito, bendito sea Dios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando utilizamos un servicio en la iglesia para ser protagonistas de él, estamos muy equivocados del para lo que somos dentro de la iglesia. Todos los que hacemos un servicio en la iglesia, debemos que saber que el protagonista en la iglesia es Jesucristo. Entonces, si yo puedo dar la comunión, bueno, pues yo me bajo y yo la doy. Cuando yo veo aquí, ustedes ven a veces hay conciertos, eventos masivos, bueno, pues me agarro. Siempre hay dos o tres monjitas por ahí, les digo, vénganse para acá usted y ayúdenme, ¿no? Y alguna vez a un ministro de la comunión también. Hay lugares donde yo voy que a veces, por ejemplo, cuando voy a la catedral, miren, cuando voy a la catedral, como es una misa cada hora, pues si yo me pongo a dar la comunión solo, me voy a aventar una hora y media y ya la otra misa se va a acortar. Pues ahí sí le digo, pues ayúdame, órale, vámonos, ¿no? Y luego las personas que comulgan con las 1,000 reverencias, no sé si las han visto que se persinan como 5 veces antes de comulgar, no les puedo dar la comunión porque se está persinando y se inclina y se levanta y abre las manos y la cierra y se vuelve a persinar y casi me tumba el Santísimo Sacramento. Ese no es el tema, pero haciendo un paréntesis aquí, cuando ustedes van a comulgar, persínense después de, porque si se persinan antes de, le pueden tumbar al Padre la comunión. Ya cuando el Padre te dé la comunión, haz las 1,000 reverencias que quieras. Quieres, échate una maromita ahí, no hay problema. Pero después de que comulgues, ¿sí me entienden? Porque luego a veces casi me tumban a nuestro Señor, el cuerpo de Cristo. No, tranquila, comadre, ¿no? Después. O hágala antes de que el Padre llegue, ¿no? Con mucho respeto. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos al tema de la ceniza. ¿Quién puede poner la ceniza? Cualquier bautizado. Ustedes, de hecho, le pueden poner la ceniza ¿a quién? A un enfermo. A mí hay personas que luego vienen con una toallita y me dicen, padre, tengo a mi mamá en el hospital. Que de hecho el padre que le corresponde el hospital tiene que ir. ¿A qué padre le toca el hospital? El hospital general le toca a la parroquia de San Judas Tadeo, la que está allá por la colonia Tatajildo. Allí está la parroquia de San Judas Tadeo. Al santuario no le toca ninguna porque no es ni parroquia. Pero cuando sea parroquia le va a tocar el hospital de la madre y el niño, ¿no? El ISSSTE le toca al Sagrado Corazón de Jesús. Y las del centro, bueno, pues ahí no sé a qué parroquia les corresponda, pero también las parroquias tienen una jurisdicción, ¿no? Entonces, una persona que tiene un enfermo en casa imposibilitado de ir a recibir ceniza, tú se la puedes poner, si tú estás bautizada. ¿Correcto? Solamente le pides al padre que te dé poquita y tú se la pones. Aquí, dentro de la misa, ¿un sacerdote puede poner la ceniza? Claro que sí. Tiene la obligación el padre de poner la ceniza. ¿En qué momento de la misa se pone la ceniza? Después de la homilía. Es el evangelio, la homilía y luego la ceniza. Después sigue el ofertorio, luego la consagración, los prefacios y al final la comunión y cada quien para su casa. Si algunas llegan tarde, bueno, pues terminando la misa se puede hacer una segunda imposición de la ceniza. Se recomienda que la gente vaya a misa completa, porque hay muchos flojonazos que se esperan hasta el final. Eso no tiene ningún valor. Al contrario, no va a haber fruto en ti.
Hay personas que a lo mejor dicen, ah, yo voy hasta el final, que al cabo de todas maneras me la ponen. Pues sí, pero ¿qué fruto vas a tener en ti? Ninguno. Solamente vas a ir para que te vean y te digan, ay, mira qué católico eres. Pues sí, nomás porque traes aquí una mancha, pero... ¿Y sabes qué es eso? No, no sabes qué es eso. ¿De dónde se saca la ceniza? La ceniza se saca de dos cosas. Todos los misalitos mensuales, préstenme un misalito mensual. Los misalitos mensuales no se deben de tirar a la basura, ¿vale? ¿Alguna vez ustedes han comprado un misal mensual o anual? Estos misales, cuando ya pasa el mes, no se deben de tirar a la basura, se deben de quemar y enterrar las cenizas en una planta ahí en tu casa, ¿correcto? Porque aunque es papel, dentro de ellos está la palabra de Dios escrita, ¿vale? En la parroquia, en las parroquias donde se usa el misal o se usa un libro que se llama El Propio, que es un misal grandote, así grandote blanco, se llama Propio de Lecturas, así se llama ese libro, se guardan y unos días antes del miércoles de ceniza se queman con carbón natural, con carbón natural. Lo que termina, la ceniza que termina de los misales, ¿sale?, se mezcla con otra ceniza. La ceniza de las palmas del Domingo de Ramos del año pasado. Las palmas que la gente trae a bendecir o que en la parroquia se bendicen, se guardan y unos días antes del miércoles de ceniza se queman junto con el carbón y junto con el misal, y esa ceniza se resguarda, se muele, se tritura, con lo poquito que quedó del carbón se tritura lo más que se pueda. Todavía no está bendita, no importa si no se usa toda y se deja alguna en la tierra. Se guarda un puño, se pone en un recipiente y en la misa el sacerdote bendice nueva ceniza cada año. El otro día fui a una parroquia de la montaña de Guerrero y yo veía un recipiente muy mugroso, por cierto, en la sacristía. Allí dije, bueno, ¿qué tendrán ahí estas mujeres? Y se fueron y dije, pues a ver qué tienen. Saqué, pues era ceniza. Entonces yo le dije a la señora, oiga, ¿esta ceniza qué es? ¿Es de un muerto o qué? ¿Qué está haciendo aquí? Uy, no, padrecito, pues esa ceniza, en nuestro anterior párroco, ya tenía 5 años que se había ido el párroco, nos la trajo para que cada año la pusiéramos. Entonces cada año la sacamos y el padre la bendice y se reparte. Mal hecho. Cada año la ceniza tiene que ser nueva. No se puede guardar, ni se puede volver a bendecir porque ya está bendita. Eso es algo ficticio, equivocado. La ceniza se bendice cada año y se prepara cada año como nueva. Con las palmas, con los misales, con alguna Biblia antigua que ya no tenga uso, que ya esté muy deshecha la palabra de Dios, con algún libro como el Catecismo de la Iglesia Católica, no el mío, todavía sirve, pues todavía no lo voy a quemar, o con algún cromo de alguna imagen de algún santo que esté muy rota. Ya ven que luego ustedes me dicen, padre, pues yo tenía una Virgen de Guadalupe que se me mojó, se maltrató, el cromo ya está muy feo, ya no hay qué hacer con ella, se la doy para que este año se prepare la ceniza. Bueno, puede ser una opción, ¿vale? Otra opción es las imágenes que no se pueden quemar, como es el caso de las imágenes de yeso, de fibra de vidrio, ¿no?, o de otro material como cristal, que a lo mejor tú no querías, pero un día un niño travieso por ahí andaba y ¡zas!, le quebró una mano a la Virgen del Carmen y ahí tienen a la Virgen sin mano. Y ya no hay, la señora no se quiere deshacer de ella porque no haya qué hacer con su imagen. Bueno, pues esas imágenes que no se pueden quemar porque son de materiales que no se consumen, no se corrompen con la lumbre, bueno, pues se pueden enterrar en un lugar apartado, allá en el rancho de tu tío, allá que te dé permiso, es un hoyo, las entierras y ya, ahí quedarán para la eternidad. Muy bien, entonces de eso se hace la ceniza. La ceniza se debe de poner en dos lugares, se puede poner en dos lugares, escúchenme muy bien. ¿Qué significa la ceniza? Bueno, ¿en dónde se pone? Y ahorita voy a entrar a qué significa. O mejor, primero, ¿qué significa? La ceniza habla de aquella parte en la palabra de Dios donde dice que Dios envió al profeta, el que se lo comió la ballena, ¿se acuerdan de este cómo se llama? De Jonás.
Jonás fue a Nínive. ¿Se acuerdan ustedes de Nínive? Fue a Nínive y les dijo: ninivitas, Yahvé está muy molesto con ustedes por todas las cosas que están haciendo en esta ciudad, de pecado, de maldad contra Dios, de alejamiento y de distanciamiento con Dios. Yahvé quiere que se hagan penitencia, se vistan de sayal y se arrepientan de sus pecados. De lo contrario, el castigo de Yahvé caerá sobre ustedes. Los ninivitas escucharon a Jonás, cosa que no hicieron Sodoma ni Gomorra. ¿Cómo le fue a Sodoma y Gomorra? Muy mal. Todos quemados por su vida de pecado. Nínive no. Nínive se organizaron y dice que todo mundo se vistió de sayal. ¿Qué era vestirse de sayal? Eran unos trapos muy feos, viejos, rasposos. Así como si ustedes se vistieran ahorita con costales de esos en los que cargan las papas o las zanahorias. ¿Sí los conocen, verdad que sí? Sí, bueno, es parecido a eso. Y también dice que se vistieron de sayal con unos rebozos, las mujeres se taparon, ¿no? Y luego dice que también se pusieron en ayuno y se pusieron ceniza en la cabeza, ¿no? En señal de sacrificio. ¿A quién de ustedes les gusta andar tiznados o mugrosos de la cara, que se les ve? Yo he visto niños luego que sus mamás los traen aquí y se les ven las líneas así de mugre. No sé si han visto algunos niños por ahí así. Sí los conocen, ¿no? Sí los han visto, ¿no? Y no están pobrecitos, son cochinos ellos y su mamá más, ¿no? Entonces, bueno, pues la ceniza en la cabeza hacía que aquella persona todo fuera, menos que estuviera guapa o guapo. Era un acto también de sacrificio. Los ninivitas lo hicieron. De allí viene el significado de la ceniza. Segundo significado de la ceniza. La ceniza es aquello que algún día todos ustedes y yo seremos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Estamos viviendo un mundo tan moderno en el que la mayoría de la gente cree que nunca se va a morir. ¿Sí o no? Todo mundo pensamos que somos eternos, y no, eterna solamente nuestra alma, pero el cuerpo bello que tienes no va a durar para siempre. Algún día tu cuerpo ya no estará tan bello, y algún día ni bello ni feo existirá tu cuerpo ni el mío, porque será polvo. ¿De dónde hizo Dios Yahvé a Adán, según la historia del Génesis? Del barro. El barro sin agua es polvo. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, desde allí viene: polvo eres y en polvo te convertirás, o al polvo volverás. Eso somos. Hoy el Evangelio, hoy la segunda lectura, es una lectura muy bonita de San Pablo, donde dice: somos vasijas de barro, frágiles. Una vasija de barro, con un golpecito, ¿qué le pasa a la vasija del barro? Se resiente primero, ¿no? A veces la señora, sin querer, ahí, ¡zas!, le dan un trancacito a la ollita y dice: ¡ay, mi ollita! Y la ven y la sienten, dicen: no, ya está sentida esta olla. ¿Sí o no? Ya está sentida, dice, no se quebró, pero ya no. Ustedes y yo somos vasijas de barro, somos frágiles. Ahorita vamos a entrar a ese tema más adelante, del ejemplo de la vasija de barro. Bueno, por otro lado, la ceniza nos recuerda lo débil que somos. Y cada miércoles de ceniza, escúchenme muy bien, cada miércoles de ceniza es una oportunidad para que cambies tu vida y la mía hacia Cristo. Ustedes, yo creo que ya están en ese camino, ¿sí o no? Ya están en el camino de conversión. Conversión quiere decir cambio, convertir, cambiar de dirección, volver a otra cosa. Y una persona que se convierte es una persona que gira y que voltea su vida hacia Cristo. Dice: no voy por el camino correcto. Este camino que voy me lleva al dinero, me lleva al placer, me lleva a lujos, me lleva a una vida loca, pero no me lleva a la vida, al encuentro con Jesucristo. Así que escúchenme muy bien. Si ustedes están en un proceso de conversión, yo creo que muchos de ustedes lo están, porque yo lo he visto y lo he escuchado muchas veces. Algo que les puedo decir de la confesión, no les voy a decir quién ni les voy a decir cuánto,
Hay mucha gente que se acerca conmigo. A mí eso me da mucho gusto, que a pesar de mi cansancio y de mis desvelos y de la joda que llevo muchas veces, me acuerdo de eso y digo, ese es mi trabajo. Mi trabajo es convertir personas para Cristo. Hay personas que me dicen, Padre, yo a partir de que empecé a venir al santuario, mi vida es otra. Tengo otra manera de pensar. O he conocido más las cosas de Dios. O estoy intentando cambiar. Aunque a veces la riego, Padre, pero mi vida ha sido otra y me siento mejor así. Eso se llama conversión. Y si ustedes están en ese proceso por mi culpa o por la culpa de alguien más, ¡qué bueno! Lo que sea es motivo de convertirte. Así que el miércoles de ceniza es un recuerdo maravilloso y bello de lo débiles que somos, de lo frágiles que estamos. Cualquier enfermedad nos pega y en un mes te lleva, ¿sí o no? ¿Cuántas personas estaban sanas y de repente, ¡fum!, un cáncer fulminante. Que voy a ir con el mejor doctor y que tiene mucho dinero la señora, con todo y dinero y doctor y hospitales y... ¡Vámonos! Se fue. Y nunca convirtió su vida a Dios. Sin embargo, cuando te llegue la enfermedad, si estás convertido a Dios, no le hace. Ya te sientes bien, como San Pablo. ¡Qué maravilloso San Pablo! ¿Qué va a decir? Para mí la vida no vale nada, no como José Alfredo Jiménez. No, ese es José Alfredo Jiménez. Va a decir, la muerte para mí es una ganancia. San Pablo dice, ¿cuánto desearía, Señor, estar contigo, contemplándote ya? ¡Qué precioso San Pablo! Cuando una persona se enamora de Cristo bien, de a de veras, hasta las enfermedades le hacen cosquillas. Y el que tiene mucho miedo de morirse es porque no ha conocido a Cristo. ¿Tienes que tener miedo porque te vas a morir? Pues a lo mejor sí, pero no tanto. Tranquilo, pues que no confías en el encuentro con Cristo. Que no tienes confianza que lo vas a ver. Que no tienes ganas de verlo. Yo sí. Yo tengo tanta fe que yo me muero por volver a ver a Cristo algún día en mi vida, bien, como Él es. Y por eso lucho para poder mirar al cielo. Porque el que se muere sin fe, ¡ah, qué triste muerte! ¿Sí o no? ¡Qué triste! ¡Qué triste vivir sin fe! ¿Sí o no? Imagínense ustedes si no anduvieran en las cosas de Dios, que nomás vivieran para trabajar, que nomás vivieran pensando cómo sacar dinero, que tuvieran amistades solo por interés económico, que su vida fuera puros negocios, puro vender, puro comprar, puro trabajar, sin Dios. Pues no, qué feo. A mí, pues yo tengo que hacer mucho negocio con ustedes, venderles cosas y todo, pero no me gusta tanto eso. Lo hago porque tengo que hacer todo esto. Pero a mí me encanta la hora santa, me encanta el café católico, me encanta rezar con ustedes, me encanta celebrar la misa. Eso es lo que a mí me encanta. Vivir la Eucaristía, enseñarles la palabra de Dios. Lo demás, pues también no me encanta, pero pues lo hago. Pero no es lo mismo. A muchos de ustedes, pues también les gusta trabajar, pero ¿a poco no les gustan las cosas de Dios? A mí sí, a mí me encantan esto. También tienen que trabajar porque tienen que comprar arroz y frijol y aceite y mandar a los niños a la escuela. También eso. Pero no solo aquello, sino esto, lo primero. La ceniza es eso. Es, ubícate. Te vas a morir un día. ¿Cómo vas a llegar al encuentro con Dios? Bueno, si es que llegas. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Y por eso yo les pongo unas cruces, pero marca grande, así que se vea. Y sobre todo las que vienen muy maquilladas y arregladas, digo, esta con más ganas, para que se le note que vino a misa. Luego les ponen ahí una crucilla, nomás hay como una estrellita del kinder. ¿Se acuerdan las estrellitas que nos ponían en el kinder? No, yo una. Y luego las que son güeras, más se las pongo, para que, órale. Hay unos negritos que quisiera tener tizne blanco, porque como están negritos no se les nota. Sobre todo ahora que fui a la costa de Guerrero, ahí vi muchos negritos así, bien mexicanos y casi africanos, ¿sí o no?
Hay muchos así, ahí por Coajinicuilapa me bajé a comer y dije, ay Dios mío, aquí hay mucha gente morenita. ¿Sí? Todos ahí. Dije, no, aquí la ceniza debería ser blanca, ¿verdad? Porque están morenitos. Bueno, entonces es un comercial nomás. La ceniza es un sacramental. Padre, y si no la recibo, ¿qué hago? Tienes que confesarte y hacer una obra de caridad. Pero yo te recomiendo que la recibas. Miren, por otro lado, ¿dónde se pone la ceniza? La ceniza se pone en dos lugares. Una, en la frente. Polvo eres y en polvo te convertirás. Otra frase que el Evangelio, perdón, que los libros de la iglesia nos permiten decir: arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, ya es tiempo, ya cámbiale. Ya cámbiale, ¿de qué te sirve que te esté poniendo ceniza cada año si sigues siendo el mismo chismoso, la misma pecadora, el mismo borracho, el mismo malvado, la misma desgraciada que andas haciendo esto y aquello? A ver, ya, arrepiéntete, cree en el Evangelio, ¿no? O sea, ya arrímate a las cosas de Dios, ya no te hagas el... Luego van a ir, hasta los ateos ese día van a ponerse ceniza, ¿sí o no? Luego yo veo a unos, digo, ¿y este de dónde salió? Ese día sale gente hasta debajo de las piedras. Digo, santo Dios, bueno, ¿de dónde? ¿Dónde estaban todos estos? Pues nomás ese día van para curarse la culpa todo el año y decir, no mamá, mira, sí fui, sí me puso ceniza el padre. Sí, pues sí te la puso, pero ¿oíste lo que te dijo? No, ah, pues te dijo que te arrepientas y creas en el Evangelio. O sea, ya. Ya cámbiale. Ya bájale. Ya empiézale. De eso se trata. Es otra oportunidad. Órale, otra. Ya ubícate en las cosas de Dios. Eso quiere decir la ceniza. ¿Dónde se pone? En dos lugares. A todos los consagrados, todos los consagrados, o sea, sacerdotes, monjitas, diáconos, obispos, arzobispos, cardenales, y al Papa se le pone en la coronilla, aquí. ¿Por qué? Porque a los sacerdotes y a los consagrados o consagradas se nos marcó, aparte del bautismo, con la marca de Cristo. Por lo tanto, a los sacerdotes se nos pone aquí. ¿Quién nos puede poner la ceniza a un sacerdote? Otro consagrado, ¿no? Yo aquí voy a decirle a una monjita, a ver, madrecita, véngase, póngamela a mí. Y ahorita yo se la pongo a usted. Órale. Entonces, me la pone a mí aquí. Ustedes, que no son consagrados, pero sí bautizados, no quiere decir que sean menos que nosotros. Somos iguales, ante Dios somos iguales, somos de la misma dignidad. Solamente yo tengo el sacerdocio ministerial, pero ustedes tienen el sacerdocio común. Ustedes son sacerdotes cuando de bautismo, no sé, bueno, no se acuerdan, pero cuando han llevado a bautizar a otro niño, el sacerdote cuando les puso el santo crisma a los niños aquí en la coronilla, les dice, al final la frase dice, para que seas Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Y yo se las pongo, pero le saco el llanto al chiquillo. Bien, que diga, a ver si no sale como su papá de borracho y su mamá de chismosa. Órale, pero que sienta bien el crisma en la cabeza. No, porque luego veo que algunos padrecitos ahí nomás le ponemos ahí una crucecita. No, yo, que chille, no le hace. Que se le salga el diablo bien al chamaco. En ese, aunque quisiera también a la mamá y al papá cabezones, pero eso es como ya, pues ya no se puede. Pero al niño sí lo hago. Por lo tanto, padre, los que no somos consagrados, o sea, ustedes, ¿dónde se les pone la ceniza? En la frente. Para ustedes en la frente. Para los consagrados en la coronilla. O en la molleja, que ya no tenemos molleja, pero aquí. ¿Vale? Le dicen molleja, pero es la coronilla. ¿Sí o no? Aquí. ¿Vale? Ahí se les pone a los consagrados. Muy bien. Vamos a lo que sigue. ¿Vamos bien hasta ahí la ceniza? ¿Vale? Muy bien. Entonces ustedes sabrán a dónde van a recibirla, pero hay que recibirla. Segunda cosa importante que ustedes deben de saber. En Cuaresma, que son 40 días, todos
deberíamos de confesarnos. La cuaresma es el tiempo litúrgico más apropiado para confesarse bien. Cualquier jueves de cuaresma, pues aquí voy a estar confesando. Ya saben, todos los jueves lo hago y lo haré con más ganas en este tiempo de la cuaresma, que inicia el 14 de febrero. Una buena confesión, una buena reconciliación con Dios. Se lo recomiendo mucho. ¿Sale? Una buena recomendación, una buena confesión. Quiero fijarme con ustedes hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4. Vamos a ver las tentaciones de Cristo. Hay una película que se llama Tentaciones de Cristo, que mucha gente ha dicho que está muy mal hecha, y sí, realmente es una burla más bien, es una burla más que algo histórico de Cristo, ¿no? Hablan de María Magdalena y ese tipo de cosas muy sugestivas, de gente que tiene mucha imaginación cochina, ¿no? Pero que no es así como ellos creían. En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó consigo a la ciudad santa, la puso sobre el alero del templo y le dijo: si tú eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropieces tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate de mí, Satanás, porque está escrito, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las tentaciones de Cristo. ¿Cristo fue tentado por el demonio? Sí. La tentación, ya les he dicho creo que en otra ocasión, y si no se los vuelvo a repetir, escúchenme muy bien. Tener tentaciones no es pecado. Tener tentaciones no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Ahora, hay que evitar las tentaciones de pecado. Imagínense, a veces van a comulgar todas encueradas de aquí las mujeres. Y luego uno dice: bueno, esta señora, pues ¿qué pasa? O sea, viene a exhibirse, viene a lucirse. Y el sacerdote dando la comunión y la otra señora toda encuerada, ahí casi, ¿no? Enseñando ahí las pechugas. Y dice uno: bueno, pues ¿qué pasa? Oiga, señora, muchacha, tenga un poco de respeto a la iglesia. A mí me ha tocado celebrar bodas y, ay, Dios mío, digo, ay, le digo a la novia en secreto, le digo: ay, mija, ya no le dejaste nada al novio. Ya te viniste a exhibir, ya todo el mundo vio tus miserias. Qué vergüenza. Un vestido de novia es tapada, te debes de tapar porque te vas a entregar a tu marido, no venir a lucirte en medio de todo el público loco que está aquí entrando. ¿Sí o no? ¿No les ha tocado ver novias exhibicionistas? ¿Ridículas? ¿Sí? Imagínense el novio que fuera en chor, también luciéndose ahí muy a gusto. Pues no, el novio va bien tapado, ¿sí o no? Bien elegante y todo bien. Y la novia, no, por favor, señoras, las que se van a casar o tienen hijas, díganle: hija, tápate, tápate, por favor. Ay, mamá, es que es la moda. No, ¿cuál moda? La moda es, el vestido de novia es taparse, nomás que los
comerciantes y los textileros lo han hecho así, pero la moda original del vestido de la novia es taparse. Y dejen la novia, la madrina de velación. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy en misa sentado ahí y pues uno quiere, no, lee el evangelio y luego volteas y ¡ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Y las damas, ay Dios santo, con sus cojines y sus tacones y todo eso. Bueno, pero eso habla de una falta de respeto seria a Dios, grave. Porque uno les da la comunión, ¿no? El cuerpo de Cristo. Yo por eso les digo, pongan sus manos juntas, así, a ver si se tapan, así. Por favor. Hay que darle su lugar a las cosas. Si quieres irte a hacerse exhibicionista ya, ahorita yo he visto novias que les quitan el vestido a la mitad ya en la fiesta, ¿sí o no? Algo así, ¿no? Como que va, bueno, ya si quieren andar enseñando sus miserias allá que lo hagan, pero en la casa de Dios, no. Y cuando aquí sea parroquia, yo celebre bodas y eso, yo digo, no, bien vestida y si no, no te caso, lárguese de aquí, vámonos. Aquí vas a venir bien vestida, tú y las damas y todos. Si no, no los caso ni les bautizo el chamaco ni nada. Bien, con respeto y con moderación. ¿Te gustaría que el sacerdote saliera a celebrar con tenis y todo? Pues, ¿qué es eso, no? El sacerdote, ¿por qué se pone el alba? ¿Por qué se pone la casulla? Pues se las pone por la dignidad de la misa y se las pone para taparse sus miserias. ¿O quieren que le celebre la misa así con pantalón y camisa? Ahorita se la celebro, vénganse, bola de... Oh, el padre se tiene que tapar también y ustedes también, porque estamos en algo sagrado, sagrado. Por lo tanto, las tentaciones de Cristo, hablando de eso, todos ustedes y yo tenemos tentaciones. Hay tres tipos de tentaciones. ¿Cuáles son los tres tipos de tentaciones? La tentación del poder, la tentación del tener y la tentación del placer. Y todos tenemos esas tentaciones todos los días. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona que está en el gobierno y ya se está preparando para en 3 años estar ahora en otra cosa y luego en otra cosa y luego en otra cosa, y tenemos 20 años viendo a los mismos allí? ¿Sí o no? El poder por el poder, ¿no? Nomás querer estar ahí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en una parroquia que la encargada de sabe qué cosa no quiere dejar el puesto? ¿Sí o no? La señora ya está toda chueca, toda, ya no sirve ya, pero ella quiere seguirla siendo la presidenta del sabe qué cosa y ya la pobre ya toda. Yo cuando llegué allá a un pueblo X... Bueno, les voy a decir dónde, a ver si no ve el video, la señora. Cuando llegué a Tepecuacuilco yo, cuando recién ordenado que me mandaron allí, estaban dos señoras que eran ministras extraordinarias de la comunión y ya tenían 23 años de ser ministras. Y fueron conmigo a decirme, padre, pues queremos seguir siendo ministras. Les digo, oigan, pero ustedes dos ya... Pues ya no, no les dije, pues bien, les decía, si ustedes ya están pa'l catre, pues, pero no les quise decir, ¿no? Les dije, no, ustedes dos, pues ya no. Mejor las voy a poner en otra cosa. ¿Cómo usted nos va a hacer eso? No, pues es que ya, todo por servir se acaba, hermanas. Cuando yo tenga 75 años, el día que cumpla 75 años, si llego, ese día le voy a presentar mi renuncia al obispo y me voy a mi casa a morirme. Vámonos, aquí está. Hay que saber retirarse a tiempo de algo. Yo ya no puedo. ¿Qué estoy ahí haciendo, no? ¿Cuántas personas están en oficinas de gobierno que ya no lo hacen? ¿Sí o no? Pero ahí están. Y tantos jóvenes egresados de universidades, preparados, con ganas de trabajar, no pueden trabajar. Entonces, todos hay que saber ubicarnos en lo que estamos haciendo.
Bueno, pues le dije a la señora, no, este año usted no va a ser ministra. Uy, fui con el obispo casi llorando. Le dije, no, pues véala, pues cómo ya. O sea, si ya la pobre está para que le lleven la comunión allá a su casa casi. Entonces, pues ya no. Y pues no fue. Y ya no. Y ahora la veo y me voltea la cara, pero pues ni modo, a ver cómo me va. A lo que quiero llegar es a esto, la tentación del poder, del querer ser importante, cuando somos importantes todos, simplemente todos somos importantes. No debemos de sentirnos más que nadie, nunca, nadie en la vida. Qué tristeza, ahora que se vienen las elecciones, ustedes van a ver una desfile de personalidades que no las volveremos a ver en 3 años. ¿Sí o no? Qué difícil es, qué feo es eso. Que cuando llega alguien así, llegan los guaduras y llega la hija de sabe quién y llega el hijo de sabe cuál. No podemos acceder a alguien directamente. Tenemos que brincar ciertos lugares, ciertas personas para poder llegar a alguien. Esa es una tentación que se llama la tentación del poder. ¿Qué le dijo el diablo a Cristo? Todo esto será tuyo si me adoras. Pero Cristo ya tenía poder. ¿Qué le estaba diciendo a Santana? ¿Qué le dijo? Adorarás solamente al Señor tu Dios, a nadie más. La tentación del tener. ¿Cuántas personas son capaces de prostituir su dignidad por tener dinero? Y hay de aquellos que se aprovechan de su estado político para darle trabajo a una mujer después de tener relaciones sexuales con ella. A mí me ha tocado ese caso tremendo, terrible, de varias que han llegado a pedir trabajo y el patrón les dice, sí, pero vas a hacer esto conmigo, ¿no? ¿Cuántas mujeres que son pisoteadas en su dignidad, en su trabajo, en una oficina de gobierno o en una oficina de patrón, donde le dicen, si tú quieres seguir teniendo trabajo, vas a tener relaciones conmigo? Jefe, pero usted tiene esposa, no me interesa. ¿La tentación de qué? Del tener. Todo por tener. Somos capaces de vender nuestra dignidad. A mí, varias veces me han pedido misas imposibles. Padre, somos de tal lugar. Queremos una misa en la playa. Le digo, bueno, pues vaya a su parroquia ahí en Acapulco y sí se puede. Nomás tráigame el papel firmado del párroco de ahí donde yo puedo ir a celebrarle la misa ahí en la playa. Sí se pueden. Hay parroquias que se permiten las misas en la playa, pero se tiene que seguir un protocolo, ¿no?, adecuado. No, dice, ya fuimos, pero no quiso el padre. Pero nosotros le vamos a pagar bien, padre. ¿Cuánto paga de nómina por semana de albañiles? Le dije, pago 12,800 pesos de mano de obra semanales. Nosotros se los damos. Pero queremos la misa en la playa. ¿Qué le cuesta por una hora? ¿Cómo ven? Le digo, no, mijo. No voy a vender mi dignidad por eso. Pero ¿cómo usted nos va a negar ese favor? A ti y a quien sea. Porque eso no está bien. Pero le vamos a pagar la mano de obra de una semana. No, no voy a vender mi dignidad por tener. Dios proveerá. Búscate otro padre si tú quieres, le digo, pero yo no me voy a prestar a eso. Aparte de que tu boda va a ser inválida. Porque no fue hecha de acuerdo a cómo se debe de hacer. Uy, por eso nos hacemos de otra religión. Y que, háganse de la que quieran. Dios los bendiga. Ustedes me están pidiendo algo que no está de acuerdo a la ley. Pero nosotros pensábamos que usted era nuestro amigo. Soy tu amigo, pero no para ser, no soy tu cómplice, soy tu amigo. Una cosa es ser tu amigo y otra cosa es ser cómplice de tus cochinadas. Porque a veces confunden ser amigo con la complicidad, ¿sí o no? Y eso no está bien. Ese es un ejemplo del tener, pero podemos poner cualquier ejemplo. Prestarse a la corrupción, prestarse a dar documentos falsos. Ustedes muchos trabajan en oficinas y tienen siempre la tentación esa, ¿sí o no? Siempre está la tentación ahí de, si yo hago este documento rápido me van a dar algo,
o yo le saco dinero a la persona por esto, o si ocupa esto. Entonces, no se permitan eso, no se corrompan en su dignidad. Hagan las cosas bien, lo más que se pueda. Padre, pero si en mi trabajo me obligan, bueno, si te obligan, tú no eres culpable. Tú estás obedeciendo. Pero si tú lo propicias, tú eres la culpable o el culpable. No hagan eso. Eso se llama corrupción, pero también se llama pecado contra las tentaciones del tener. Tranquilo, Dios va a proveer y no te va a faltar nada. Si haces las cosas bien, tarde o temprano tendrás tu premio y te irá bien en la vida. ¿Cuánta gente de ustedes empezó con su comercio bien pequeño, sí o no? Un comercio bien chiquito, batallando. Ahora, gracias a Dios, a algunos les va muy bien, pero porque se han manejado con honradez. La honradez del que vende kilos de a kilo. La honradez de que el que vende tacos y los vende bien servidos. La honradez del que vende honradamente lo que hace y no engaña a nadie. Si eso hiciéramos todos los mexicanos y aquí en Chilpancingo, otra sería nuestra realidad. Qué tristeza que queramos sacar dinero con la gente vendiendo cosas que no son o cosas echadas a perder. No lo hagamos. Seamos honrados. Que Dios, escúchenme muy bien, Dios te va a bendecir si tú en justicia haces lo que te corresponde. Todos ustedes trabajan en oficinas, en comercio, en algo. Háganlo bien y háganlo con gusto. Y denle a las personas lo que les corresponde. Y si no ganas mucho, pero siempre vas a tener tus clientes porque eres honrado, porque atiendes bien a la gente, porque nunca le robas a nadie nada. ¿Vale? Qué bonito es ir cuando va uno a un puesto de tacos y te sirve de mal la señora, ¿sí o no? Vuelves con gusto, pero la coda que no te da nada, dices, no, vámonos, hija de su... No vuelves, ¿no? No vuelves. Hay que ganar el dinero con honradez. Con honradez. Y les va a llegar su dinero bien. Y la tercera tentación es la del placer. El placer en todos los sentidos. El placer sexual, el placer carnal, el placer del gozo, a pesar del sufrimiento de otros. ¿Cuántas personas, miren, últimamente, con qué tristeza vemos que, por ejemplo, ustedes y yo pagamos el predial, ¿sí o no? Yo del santuario pago casi 9,000 pesos de predial. Eso pago cada año de este terreno, 9,000 pesos de predial. Y me duele mucho pagarlo porque luego veo en lo que se gastan el dinero y me da mucho coraje. Tenemos mucho coraje contra algunos políticos porque vemos que nosotros, la mayoría de los mexicanos, la mayoría somos muy cumplidos en nuestros impuestos. Y luego vemos aquello que hace y por eso ya no queremos, ¿sí o no? La tentación del placer, el político que se roba el dinero para cosas que no son del pueblo. Cuidado, cuidado. Cuando ustedes lleguen a ser secretarios particulares de sabe quién, no vendan su dignidad por unos centavos que se te van a acabar y se te van a acabar los amigos también. Te vas a quedar solo. Pero vamos a lo siguiente. El Evangelio dice que Cristo se retiró 40 días al desierto a orar. Miren, retirarse al desierto no quiere decir que Cristo se haya ido a un desierto así tal cual. Lo que quiere decir es que Cristo se apartó a un lugar en el campo, posiblemente el desierto, como lo conocemos. Pero sí se apartó 40 días de todo. ¿Por qué se apartó? Porque se estaba preparando para lo que venía. Venía el evento público de su vida. Cristo se retira a orar 40 días. En esos 40 días se reúne con el demonio, como ahorita lo vimos. En esos 40 días se prepara, hace oración, ayuna. Porque se prepara, porque cuando baja se va a bautizar con Juan el Bautista y después va a comenzar su vida pública. Todos los milagros que conocemos, toda su vida, todas las cosas que hizo maravillosas, Cristo va a comenzar. Cuando ustedes, escúchenme muy bien lo que les voy a decir.
Cuando ustedes van a tomar una decisión en su vida trascendental, se deben de retirar a orar. No 40 días, porque pues nadie puede 40 días ausentarse. Muy pocas personas tienen ya la solvencia económica para ausentarse 40 días. Pero un día sí, un día sí. Sí lo podemos hacer. Yo creo que casi todos podemos ausentarnos un día o dos. Y cuando vamos a tomar una decisión, debemos de alejarnos de nuestra familia, de nuestro trabajo y de todo. Debes de ausentarte tú. Y los niños, déjaselos por allá cuidando a alguien. Mi marido, mi mamá, debes de ausentarte. Miren, les voy a platicar en algunos casos en los que uno debe de ausentarse. Cuando yo me iba a ordenar diácono, uno de los requisitos para ordenarse diácono o sacerdote son los ejercicios espirituales. Apagas el celular, dejas todo, te llevas solo la Biblia y te vas a un retiro espiritual de por lo menos 5 días en silencio. Porque el paso que vas a dar es trascendental. Yo quisiera a todos los que se van a casar que hicieran sus ejercicios espirituales antes de casarse. Cuando ustedes están pasando por un momento difícil, crítico, duro, de dolor, de tristeza, de agobio, de problemas, es muy bueno ausentarse. Una de las cosas que se han perdido mucho, mucho, en los laicos, o sea, en ustedes los bautizados, y se han perdido por culpa de nosotros, que no les enseñamos, es la práctica de los ejercicios espirituales. Todos son puras pláticas, como ahorita. Les doy pláticas y otra plática y otra plática. Y esto es muy bueno porque aprenden muchas cosas. Pero a veces Dios necesita hablarte en silencio a ti, a ti, a ti, a ti. Y tú necesitas hablar con Dios también en silencio. Y hay ejercicios espirituales. Yo quisiera que alguna vez en su vida se avienten unos ejercicios espirituales. Es como recargar las pilas. Y hay sacerdotes que lo hacen, que se dedican a hacer los ejercicios espirituales. Hay de 3 días, de 5 días y de 1 mes. San Ignacio de Loyola. ¿Sí se sabe la vida de San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas. El Papa Francisco es de la orden de los jesuitas. Los jesuitas nacieron por San Ignacio de Loyola, por San Francisco Javier y por otros hombres más, como el ejército del Papa. Los jesuitas son los sacerdotes más valientes, más locos y más aventados que tiene la Iglesia. Los jesuitas están regados en todos los lugares difíciles del mundo. Los jesuitas atienden las Islas Marías. Los jesuitas tienen una universidad en el país más ateo del mundo, Japón. Los jesuitas están regados en África, en Chiapas, Oaxaca. Son los sacerdotes más aventados, más listos de todos. La orden de Jesús, así se llama, la orden de los jesuitas. San Ignacio de Loyola fue un hombre que después de haber estado enfermo de muerte, le hizo una promesa a Dios y le dijo: Señor, si me curas, de aquí en adelante, toda mi vida, mis esfuerzos y mis ganas serán para ti. Y Dios lo curó. Fundó la orden de los jesuitas, que prevalece en la Iglesia y que ha dado este Papa Francisco y muchos otros grandísimos sacerdotes. Quiero decirles que los ejercicios de San Ignacio de Loyola, miren, cuando un sacerdote, les voy a platicar, cuando un sacerdote cae en desgracia, por ejemplo, un sacerdote se enamora de una mujer, ¿qué tiene que hacer el sacerdote?
honestamente tiene que ir con el obispo y decirle, ¿sabe qué, señor obispo? Pues estoy enamorado de una mujer. Y estoy pensando muy bien si sigo como sacerdote o me retiro. La primera cosa que debe de hacer el obispo es tratar de invitar al sacerdote a dejar esa relación y mandarlo a ejercicios espirituales ignacianos. Un mes de silencio. Solamente se da una plática en la mañana temprano. Hay quien te prepare tu comida, tu cena, tu almuerzo, tu cama, tu cuarto, tu Biblia. Te dan un tema en la mañana, te avientas 2 horas ante el Santísimo Sacramento, rezas el rosario y todo el día meditando citas que te da el sacerdote sin ninguna preocupación de nadie, porque no tienes a los hijos, ni al marido, ni al trabajo, ni nada. Un mes. Qué bien nos caerían, ¿verdad que sí? Apartarte de todo y encontrarte con Dios. Los ejercicios ignacianos son encuentro con Dios. Una vez que el sacerdote termina los ejercicios ignacianos, el obispo habla con él, le puedo dar una segunda oportunidad, ¿no? Dejar esa relación, hablar con la mujer, terminar esto y continuar. Porque el padre pues se puede equivocar. Pero el padre también puede decir, ¿sabe qué? Ya lo pensé, voy a dejar el sacerdocio, me retiro. Muy bien. La primer medicina es eso. Pero ustedes, que no tienen esos problemas, también pueden vivir los ejercicios ignacianos. Eso hizo Cristo. Se retiró 40 días. Yo no les pido a ustedes 40, les pido 3 o 1 en cuaresma. Padre, ¿cómo puedo vivir mi cuaresma? La comida de vigilia. El ayuno ahorita solamente obliga el miércoles de ceniza y el viernes santo. Solo esos días es obligatorio. Y es opcional todos los viernes de cuaresma. Hace 100 años el ayuno era los 40 días. Sus abuelos, de ustedes, yo creo, los míos sí, ayunaban los 40 días de la cuaresma. No comía nada hasta las 12 del día. Ese es el ayuno, así tal cual. Porque me dicen, padre, ¿pero cómo debo de ayunar? Bueno, así bien, bien, el ayuno es no ayunar, no comer nada más que agua hasta las 12 del día. Te avientas una buena comida y le sigues hasta que te duermas con agua. Ese es el ayuno, ¿sale? Ay, padre, pero yo estoy enferma. Entonces, ¿para qué me preguntas? Pues ya. ¿Sabes como las que llevo al viaje que están enfermas, les duele la rabadilla y les duele todo? Y no quieren ir atrás, pero cuando llegamos a la comedera, órale, ¿cuál colesterol ni triglicéridos ni nada? Entrale a todo con ganas, pues qué. El ayuno es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero si ustedes quieren tener una terapia espiritual fuerte, que domine los impulsos tuyos, aviéntate todos los viernes de cuaresma. Que son 6, no son tantos. Son 6 viernes más el miércoles de ceniza son 7. No comer nada hasta el mediodía. Al mediodía o a la 1 de la tarde te comes tu comida de vigilia normal, tu pescado, tu ceviche o tus de estos romeritos, ¿no? No sé lo que tú mole de esas de camarón, tortitas de camarón. Comes bien, normal, sin apalancarte. Para aguantar, ¿no? El chiste es que haga sufrir al estómago también y diga, no. ¿Cómo me va a ganar? ¿Cómo me va a dominar estos impulsos? Yo mando sobre mi cuerpo y Cristo manda en mí.
Padre, pero tengo que trabajar. Pues todos los que ayunan trabajan. ¿O qué quieres, que te acostemos en una cama con suero? A ver, tráiganla, porque va a ayunar esta. Acuéstenla. Vamos a acostar, traigan el suero, conéctenselo. Ahora sí ponte a ayunar. No, chamaca. Se trata de que en tu vida normal, ahí, de trabajo, de mandados, de esfuerzo, de darles de comer a los demás, tú te calles la boca y digas, voy a ayunar y no le voy a decir a nadie. El tercer mandamiento de la ley de la iglesia dice, el cuarto mandamiento de la ley de la iglesia dice, cumplir con los ayunos y las abstinencias mandadas por la iglesia. Y el ayuno obliga a todo católico bautizado mayor de 15 años y hasta que el cuerpo aguante. Nada de que menor de 60, no. Si tienes 70 y todavía aguantas, entrale. No hay problema. Porque luego pues ya nadie va a ayunar. Pues, no, que mayor de 18 y menor de 60 y que no trabaje y que no estudie. No, pues nadie. No. Usted tiene 70, mamacita, no le hace. Usted aguanta todavía, órale. A veces las viejitas nos andan poniendo la muestra, ¿sí o no? Mejor ellas ayunan. Y el otro chamaco lleno de vida y de manteca no quiere ayunar. No, chamaco, vas a ayunar. Tú tienes muchos refuerzos allí guardados, almacenados. Sirve que el cuerpo agarra poquita mantequita de aquí. ¿Vale? Entonces vas a ayunar. Mamá, pero voy a la escuela. No me importa. Vas a ayunar. Por primera vez en tu vida te voy a enseñar lo que es el ayuno. Les invito a que vivan la semana. Esta cuaresma, empiécenla bien. Porque luego se va postergando la vida. Ahí vamos una cuaresma y otra y seguimos igual. Vamos a hacerlo. Aviéntense. Que digan, esta cuaresma la viví como debe de ser. Guardé los 7 días de ayuno, el miércoles de ceniza y los 6 viernes. Lo aguanté. Y luego el Viernes Santo me vine al viacrucis del santuario y aguanté la subidota ayunando. Y a un lado había chicharrones y vendían tostadas. Y yo aguanté. Y estoy bien contento porque Dios me ha bendecido, soporté. ¿Por qué? Porque las tentaciones allí están, ¿sí o no? Ustedes están en el trabajo y no falta la compañera que digan, ay manita, vente a desayunar, mira, ahora traje romeritos porque es comida de vigilia. No, hermana, yo estoy ayunando. Uy, ¿de qué te sirven? Ya deberías de hacer eso no sirve para nada. Y la otra toda ahí tragando, ahí comiendo bien a gusto. Y tú sin poder hacerlo. Pero de eso se trata. De vencer las tentaciones. ¿O quieren que las traigan aquí y las acostemos con suero? Diga, no me las toquen, estas están ayunando. Aléjense. No traigan los chicharrones, ni las tostadas, ni el café. Pónganles en la boca una cinta y en los ojos otro para que no vean nada. No, se trata de andar en medio de la comida y no caer. Si no, pues ¿qué chiste tiene? Se trata de andar en el lodo y no llenarte. Y decir, híjole, hoy me invitaron a desayunar. No, lo voy a hacer. Y verán, los que lo hagan, me dicen por favor al final de la cuaresma su experiencia. Me la platican, me dicen, padre, yo sí lo logré. Le agradezco mucho que me explicó el ayuno. A ver, el ayuno obliga a toda persona con capacidad de ayunar. Si un niño de 12 años lo puede hacer, adelante, enséñenlos. No les hace nada al chamaco porque no coma una mañana. Enséñenlos. Ellos van a crecer y van a decir, mi mamá me enseñó a ayunar a mí. Me enseñó mi mamá, mi papá. Lo hacíamos en la casa. Y hasta que el cuerpo aguante, aquí no hay edades, ¿eh? Ay, padre, yo ya tengo 70 años y estoy medicada. Bueno, pues un día al año no hace daño, ¿vale? Tranquila. Modérate y échale ganas. Segunda cosa, la abstinencia de carnes rojas. No comer carnes rojas. Los viernes de cuaresma obliga a no comer carnes rojas. Eso sí, no nomás es el miércoles y Viernes Santo. La abstinencia es todos los viernes de cuaresma. Esa no nomás es viernes y miércoles de ceniza. Esa es todos los viernes.
Y si toda la cuaresma se la pueden aventar así, ¿a qué? Yo me acuerdo que de joven yo hacíamos promesas. Decíamos, no voy a tomar coca toda la cuaresma. Voy a hacer un gran sacrificio, ¿no? No voy a jugar videojuegos toda la cuaresma. ¿Qué? Mis respetos para el que haga eso. A ver, señoras, dígales a sus hijos, ¿qué propósito vas a hacer en cuaresma, hija? El otro día un joven, el año pasado, me dijo, padre, yo voy a cerrar mi Facebook durante toda la cuaresma. Es un acto de mortificación. Y si puedes tú mortificarte así, dominas tus impulsos. Y el que puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa, porque te puedes dominar. Hay que hacer un propósito en la cuaresma. ¿Ya pensaron el propósito que van a hacer? ¿Sale? No voy a criticar a nadie en la cuaresma. Voy a llegar puntual al trabajo todos los días de la cuaresma. Voy a ir a misa todos los días de cuaresma. Ese es otro propósito muy bello. Voy a ir a misa todos los 40 días. Los 40 días voy a ir a misa. A ver cómo le hago, pero voy a ir. Esa es una manera maravillosa de vivir la cuaresma. Y van a ver, los que hagan ese último propósito de ir a misa todos los días, le van a querer seguir. Porque van a decir, ah, ¿qué? Me siento muy bien. Me siento muy bien. Por último, no es por último, todavía no. Quiero decirles, la cuaresma es un tiempo de gracia. Confiésense con quien ustedes quieran. Y se van a sentir muy bien con el Señor. Por último, la abstinencia de carne. En la antigüedad se entendía, y yo se la recomiendo a todos ustedes, la abstinencia sexual. Los 7 días de cuaresma. El miércoles de ceniza y los 7 viernes. La abstinencia no solamente es de comer carne, sino de tener relaciones sexuales. Hagan el propósito. Nada les cuesta aguantarse un día. Yo me aguanto toda la vida. Que no les salga lo animal ese día, esos días. Hablen con su pareja y díganle, oye, de veras vamos a hacer ese propósito. Vamos a vivir la abstinencia sexual. El miércoles de ceniza y los 7 viernes de la cuaresma. Vamos a ofrecerle a Dios nuestra abstinencia sexual. No vamos a comer carne roja y no vamos a disfrutar de los placeres carnales tú y yo, mi mujer o mi esposo. No. Vamos a ofrecerle a Dios ese sacrificio de abstinencia sexual. Así se entendía antes la abstinencia y se puede entender. Inténtenlo, se siente bien. Yo se los digo en experiencia total, pues. Ya, mi abstinencia es permanente y es difícil, pero lo logro. Yo confío en el Señor. A veces tengo tantas ocupaciones que ni tiempo tengo. Llego a la cama tan cansado, sobre todo ahorita que ando enfermo, y que voy a andar acordando, a dormir, veo las noticias, rezo mi rosario y a dormir, se ha dicho. ¿No? Así que la abstinencia sexual también es una manera muy bella de ofrecer un sacrificio a Dios. ¿No? Quítense lo animal un rato. En ese aspecto. Sí, porque hay unos que, ay, Dios mío, ¿verdad? Sí. Entonces también hay edades, ya cuando llegan a una cierta edad, ya basta, ya basta, ¿no? Del aspecto sexual. Sí, ¿saben a lo que me refiero, no? ¿Saben? No tengo que dar más detalles porque hay algunos niños, sí. No vaya a ser que se espante el niño. Que más espantan las mamás con los niños ahorita. Entonces, pronto les aviso de los ejercicios ignacianos. Hay para mujeres y hay para hombres. Si alguno de ustedes quiere ir, pronto lo publicaré en Facebook. Ya me dicen, padre, yo quiero ir. Yo me hacen falta unos ejercicios. Y los va a dirigir un sacerdote, ¿cómo ven? Y pues, si gastan 1,000 pesos en ir a las albercas, casi, que no se los gasten 3 días y luego les van a tener su comidita, su cocinita, su almuerzo, su camita.
bien a gusto ahí ustedes, felices, pidiéndole a Dios por mí para que yo también aguante y les ayude en lo que yo pueda. Esta es una manera fabulosa de prepararse para el tiempo de la Cuaresma. Que Dios me los bendiga mucho a todos los que están viendo esta grabación.